bounds. Y esto es un nuevo video de estática. En esta se nos pide hallar la masa que está soportada por los pies en la posición de equilibrio por los dos cables AO y AB. Por estos dos cables, como se ven aquí, AO y AB. Lo que nos piden hallar es determinar la tensión que hay en AO y en AB. Y la masa que está soportada por este cable. Lo primero que vamos a hacer, ya que aquí tenemos ya una masa, hallamos las fuerzas. Como aquí está la fuerza es igual al peso, entonces la multiplicamos. Entonces, si un pie W es el peso, que son la masa por la gravedad, que son 40 kilogramos, por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces el W va a ser igual a 4 kilogramos, 40 kilogramos por 9.81 metros por segundo, y esto nos da un resultado de 3.4 newton, que es igual al peso igual a la fuerza 1. Ahora lo que vamos a hacer es hallar las componentes de esa fuerza. Como pueden ver, esta fuerza está en está paralela al eje X, entonces la fuerza 1 es igual a 392.4 newton, que está en el eje X, es paralelo, y como no hay ningún valor en la imagen, es 0. Ahora tenemos una masa en eje, que es la que tenemos acá. Como pueden ver, en X no tiene ningún valor, como pueden ver en la gráfica, pero sí tiene una masa que tiene, que es en el eje Y, que es negativa, como pueden ver acá. Y el negativo es que aquí es positivo, y como es el que está hacia abajo, es negativo. Y en el eje Z, como está en posición de equilibrio, no tiene ningún valor. Ahora lo primero que vamos a hacer es hallar las componentes que tiene nuestro ejercicio. La componente en A y la componente en O. Las componentes en cada uno de estos valores. En A tenemos que en el eje Y, como es negativo, nuestro valor aquí, como está en el paralelo al eje Y, es negativo. Y aquí va hacia abajo, entonces es el número 6, menos 6. Aquí nuestro valor X, paralelo al eje X, está en el paralelo al eje Y, como está en su línea de origen, que es positivo, entonces 7 es positivo. Ahora buscamos, como aquí está 6 metros, que es paralela al eje Z, como pueden ver, y está en el signo positivo, entonces tenemos el 6 positivo, y como todo esto está en nuestro valor en metros, ahí está. Ahora vamos a llegar a la componente en O. Como pueden ver, no hay ninguna componente ni en Z, ni en Y, ni en X, porque está en la posición de equilibrio. Entonces decimos que O es igual a 0, 0 entre 3 en los 3 ejes. Ahora pasamos a hallar la componente entre A a O, o sea, la tensión. Como dice que cola menos cabeza, entonces eso lo que vamos a hacer es el vector director. Tenemos el vector director de A, que es igual a O, que es la cola, menos la cabeza, y todo esto lo colocamos en nuestra ecuación O, que es 0, 0, X, menos nuestra palabrina, que es 7, menos 6, 6, y todo esto es menos.
hacemos esta resta, 0 menos 7, menos 7, 0 menos 6, menos menos 6, el 6 positivo, 0 menos 6, menos 6, y todo esto en metros. Ahora lo que vamos a hallar es la magnitud del vector director. Entonces la magnitud del vector director de AO es igual a la raíz cuadrada de todos estos valores, que es 7 menos 7 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Y si lo hacemos en la calculadora, tenemos un valor de 11 metros. Pasando de si ya hallamos una magnitud, ahora vamos a hallar mu de AO. Entonces mu de AO es igual a 1 sobre la magnitud del vector director, que es 11 metros, por el vector director, que es 7, 6 y menos 6. Haciendo esta multiplicación decimos que 1 por menos 7, menos 7 entre 11, 7 11 dados, menos 7 11 dados. 1 por 6 entre 11, 6 11 dados, menos 6 11 dados. Y todo esto con su respectivo metro. Ahora lo que vamos a hallar es nuestro KO, que nos dice que KO es igual a KO, que la tensión en AO, que es la tensión que está acá, por el vector director de AO. Entonces KO es igual a esto por KO, entonces sería menos 7 11 AO, 6 11 AO y menos 6 11 AO, y todo esto con su respectivo KO. Ahora lo que vamos a hacer son las componentes en TAB. Entonces las componentes en TAB en la tensión AB, esta tensión que está acá, vamos a hallar las componentes. Como pueden ver, en el eje negativo X también es negativo, como pueden ver esta tensión. Entonces colocamos nuestro signo acá, que X es negativo y que es positivo, como pueden ver, ya que estamos tomando debido a la tensión AB. Entonces Y es positivo y Z con su respectivo positivo, ya que esta es la tensión y nos trazaría que es el eje negativo. Entonces Z es positivo. Ahora, como hay un problema de triángulo de Pitágoras, tenemos un ángulo y lo que vamos a hallar son respectivas componentes. Entonces hacemos nuestro triángulo. Como se ve en la gráfica, tenemos el ángulo de 20 grados y como esta línea no está en ninguna de ellas, la llamaremos TABD, ya que es una línea entre dos ejes. Entonces TABD. Ahora esta línea, como es paralela a esta, debe ser TAB y nuestra hipotenusa sería TAB. Entonces resolvemos esto, entonces decimos que ahora decimos que seno del ángulo, que es seno de 20 grados, es igual a cateto opuesto, que es TABY,
sobre hipotenusa, que es tabio. Entonces, todo esto lo vamos a colocar en función de ABY. Decimos que esto está viendo pasando clínica, entonces decimos que ABY es igual a 0 del ángulo, que es 20 grados, por ABY. Ahora, necesitamos hallar esta componente que está BD. Entonces decimos que el coseno del ángulo es cateto opuesto, cateto adyacente sobre hipotenusa, sería cateto opuesto, coseno del ángulo, cateto opuesto, que está BD, sobre TAB. Como necesitamos hallar TABD, entonces decimos que esto está viviendo pasa multiplicado, decimos que TABD es igual a coseno del ángulo en 20 grados por TABD. Ahora, como hay otro ángulo acá, y con esta misma diagonal, que están pegados a esto, y tenemos otro ángulo, vamos a hallar el problema del triángulo también, y decimos que esta línea que separa a con Z, este ABD, y esta llave X y llave Z. La que está paralela a Z y paralela a X. Entonces decimos llave X y decimos que cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno del ángulo de 140 grados igual a cateto opuesto, que es llave X sobre llave D. Entonces, como vamos a la función de X, entonces decimos que seno del ángulo, sino llave X es igual a seno del ángulo por llave D. Lo mismo hacemos con el que ya queremos hallar a la ABC, entonces decimos que coseno del ángulo de 40 grados es igual a cateto adyacente sobre el potencial, o sea que de ABC sobre el de ABD. Entonces estamos dividiendo, pasamos a multiplicar, decimos que de ABC es igual a coseno del ángulo de 40 grados por de ABD. Ahora, como ya conocemos a través de, como está acá esto, a través de, entonces decimos que reemplazamos a través de aquí, entonces decimos que TABZ es igual a coseno de 40 grados por TABZ y TABZ coseno del ángulo de 20 grados por TABZ. Lo mismo vamos a hacer aquí, ya que está en función de TAB, la tensión en A, B en X, el seno de 40 grados, y como por TAB, entonces TAB es coseno de 20 grados por TAB. Ahora, como ya tenemos dos fuerzas, ahora allá un par si somos todos los componentes, cada una de estas, decimos que la fuerza en X es igual a 0 y la fuerza en Y es igual a 0. Y la fuerza en Z es igual a 0, ya que esta es una posición de equilibrio. Ahora sumamos todas las X y todas las Y y todas las Z respectivamente. Entonces decimos que aquí tenemos un valor de Y que es 3,92,4 newton, entonces decimos que 392,4 newton, ya que está positivo, y tenemos en tau otra fuerza en X que menos 7 onceavos
tau de otra fuerza en X, pero es cero. Si que no la colocamos, la fuerza en X que tenemos la tensión X en AB, que es X, se lleva 40 grados, y como esta viene como X negativo, entonces decimos que menos seno de 40 grados por coseno de 20 grados por AB, y todo esto igual a 0, como estos son todas las sumatorias fuerzas en X, pero estas son las fuerzas en X. Ahora hallamos la fuerza en Y aquí. En la fuerza 1 no tenemos fuerza en Y, entonces 0, pero en M en la fuerza de la masa tenemos MG negativo, es decir, MG menos MG más, como tenemos seno onceavo tau, que es positivo, entonces seno onceavo tau más, como tab es positivo, entonces tab en Y es positivo, de seno de 20 grados, seno de 20 grados por tab, y todo esto igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación y esta es nuestra segunda ecuación. Ahora, la fuerza en Y, la simetría de fuerza en Y en Z. Aquí en la fuerza 1 no tenemos fuerzas en Z, y en M no tenemos fuerzas en Z, pero en tau sí tenemos fuerzas en Z. Entonces, tau es la fuerza en Z de tau, es menos 11, menos 6, 11 avos tau. Ahora vamos a buscar las fuerzas de Z en tab. Aquí tenemos las fuerzas en tab en Z, entonces coseno del ángulo, como es positivo, entonces más coseno de 40 grados por coseno de 20 grados por tab. Y todo esto igual a 0. Y esta es nuestra ecuación número 3. Ahora vamos a despejar una de nuestras variables. En este caso voy a despejar a tau, a la tensión que está en la O. Entonces, como yo la restando, la pasamos a sumar. Entonces decimos que coseno de 40 grados por coseno de 20 grados por tab es igual a 6 onceavos de tau. Como 6 onceavos está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces decimos que coseno de 40 grados por coseno de 20 grados por tab sobre 6 onceavos. Y esto es igual a ahora, y este sería nuestra ecuación número 4. Ya que dejamos una variable, ahora me la voy a reemplazar en nuestra ecuación número 1. Entonces decimos que 392.4 newton, como vamos a reemplazar tau, entonces tau está restando, lo pasamos a sumar, decimos que menos seno de 40 grados por coseno de 20 grados por llave, esto es igual a 100 onceavos por tau, que tau coseno de 40 grados por coseno de 20 grados por llave sobre 6 onceavos. Como está gastando este, lo pasamos a sumar, entonces decimos que 392.4 newton es igual a 7 onceavos por coseno de 40 grados por coseno de 20 grados por llave sobre 6 onceavos más seno de 40 grados por coseno de seno de 20 grados por tab. Ahora todo lo que hacemos es factor común. Ahora, como ya ven,
Así nos pasó el cómodo, entonces decimos que, o todo esto que estamos utilizando, lo pasamos a definición, entonces decimos que 3.92.4 sobre 7.12 por coseno de 40 grados por coseno de 20 por llave por entre 6.12 más seno de 40 grados por coseno de 20 grados. Y todo esto igual a llave. Ahora, si lo ponemos, yo decimos que 392.4 minutos entre 7.12 por coseno de 40 grados por coseno de 20 entre 6.12 más seno de 40 por coseno de 20 grados. Entonces decimos que lo vamos igual a Tabe es igual a 271.77 minutos. Y así nos da la tensión que nave, ya tenemos nuestro valor. Ahora vamos a llegar a la tensión que está en la O. Ahora reemplazamos este resultado de nuestra ecuación 4. Y decimos que reemplazamos llave en nuestra relación 4, que nos dice que coseno de 40 grados por coseno de 20 grados por llave en esta vez, coseno de 71.77 minutos igual a la O, pero todo esto solo en 6.11. Y esto nos va a tocar de 358.66 minutos igual a O. Pero lo que queremos hallar ahora es la masa. Entonces reemplazamos a O aquí y darle aquí y resolvemos eso. Entonces decimos que M más coseno más 6.11 de tau, entonces tau que 358.66 minutos más seno de 20 grados por llave que es llave 271.77 minutos y todo esto igual a 0. En esta regla lo pasamos a sumar, decimos que 611 por 358.66 minutos más seno de 20 grados por 271.77 minutos igual a m. Como vamos a hallar la masa, entonces esta es la gravedad de m, o sea, la masa por gravedad, entonces la gravedad la pasamos, la multiplicamos para pasar de m. Entonces decimos que 6.11 por 358.77 minutos más seno de 20 grados por 271.77 minutos sobre 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, igual a la masa. Esto lo vamos a tratar de